porque hace alrededor de 2 semanas creo que estuvimos cortando la 520, porque la cooperativa que nosotros trabajábamos, digamos, de bacheo, habían echado a 20 compañeros que lo habían usado para la campaña, para pegar los carteles para la publicidad oficialista, digamos, y habían echado a 20 compañeros. Y bueno, hace 2 semanas estuvimos cortando la 520 porque aparte de esos 20 iban a echar a 50, 60. El miedo nuestro era ese y al final fue así. Echaron a esos 20 compañeros hace 2, 3 semanas y después seguimos nosotros, 50, 60 compañeros más en la calle. Sí, son todos son padres de familia. Imagínate que los 80 que quedaron en la calle son 80 familias atrás, ¿viste? Ya veníamos sufriendo igual hace rato, porque hace 2 meses atrás veníamos laburando 1 o 2 veces por semana. Los dos arquitectos, Gustavo Coronel y Alejandro, son Yague el apellido, nos usaron y nos dejaron en la calle a todos, ¿viste? El laburo, los días que llovía no laburábamos y nada, no nos pagaban nada. Y bueno, dejaron 80 familias, 80 padres de familia en la calle. No, los pagaban 780 pesos por día y a veces laburábamos 3 horas, 4 horas, a veces estábamos hasta las 6 de la tarde. Bueno, después laburábamos salteados. No lo pagaban un viático los días de lluvia que no se laburaba, no teníamos ningún viático, nada. Así que precarizado, trabajo en negro, total. Esto claro de que el municipio no tiene cooperativistas. El municipio tiene trabajadores precarizados porque ellos no pertenecen a una cooperativa, no hacen asamblea, no saben cómo entra la distribución de la guita en la cooperativa, cómo se distribuye, no saben nada. No pertenecen a ninguna cooperativa. Tenemos a 2 arquitectos y a un muchacho que les daba un sobre una vez cada 15 días y ellos le pagaban según el día si se trabajaba, si no se trabajaba, si llovía o no llovía. Esto es un claro ejemplo de cómo se maneja el municipio de la ciudad de La Plata, que no son cooperativistas, son trabajadores precarizados, porque están en la nube entre que no saben si son trabajadores estatales del municipio, no saben si son cooperativistas. Y esta es la forma de manejarse, Ellos tuvieron 20 compañeros metiéndoles carteles, usándolos, extorsionándolo, porque si no trabajaban en términos de políticos para poner los carteles, los rajaban. Y después de poner los carteles, lo terminaron rajando. Son desechos de la sociedad, que es claramente cómo gobiernan ellos. Ellos gobiernan para una minoría, que es la minoría que tiene guita, y los que estamos en los barrios, los que sufrimos todos los días, los aumentos de los precios, de la leche, del aceite, del arroz, les importamos un carajo. Nosotros estamos acompañando esta medida y vamos a tomar las medidas de fuerza que sean necesarias para que nos escuchen.